tal estáis? Y hoy vamos a seguir siguiendo. Vamos a hacer una nueva serie de Animal Revolt Battle Simulator o ARMS. ¿De qué es esto que tiene que pasar por aquí? Así que yo creo que esto, porque esto no os puede caer. Y esto yo creo que sí que van a poder hacer los acuáticos, pero vamos a empezar como en la otra, con los mamíferos modernos, con los dinosaurios herbívoros y luego con los insectos. No quiero ir. A ver. Ah, igual le tengo que mandar yo, ¿no? Porque si no, yo no entiendo algo. Nada. Pero eso no es malo. No sé. Pero bueno, vamos al cerdo, por favor. El búfalo de agua ahora. Le voy a llevar a aquí. Venga, tú puedes, búfalo de agua. Sí, se puede, se puede. Vale, se ha podido. No sé por qué tendrá esa flecha para decir que se ha ido. No sé. Vamos a dar dos oportunidades como en el otro también. Vamos a hacer más o menos como en el otro. Y todo el tigre. Sí, se puede, ¿no? Hasta el tigre todos pueden. A ver si puede el oso polar. Igual el oso polar ya no, ¿eh? No sé. Y vamos desde aquí. Que se cae. ¡Guau! Era podido. Vale, el oso polar también puede. El búfalo café. No, el búfalo del cabo. Pues yo creo que igual también podrá, ¿no? Ay, no. No le he dado. A la pepa con sal. Vale. Ya. Se puede. Vale, el búfalo también puede. Ahora el hipopótamo. Vamos rápidamente. A ver si da. No le da bien. No le da bien porque se le da al botón izquierdo sin querer. A ver, es que hay que darme seguido, si no le das seguido ya lío. Si no le das seguido ya no se puede hacer. A ver. Que no te vayas para allá. El hipopótamo me está costando mucho, ¿eh? Sí, ahora. El hipopótamo puede. No ha podido. Y eso que en la vida real, los hipopótamos creo que corren a 40 kilómetros por hora, ¿eh?
segunda oportunidad. ¿No? Sí. Ahora sí que... Sí que lo hemos hecho rápido. Hay que darle muchas veces para que corra. Si le das solo una vez al botón izquierdo cuando... No, al botón derecho cuando haces la pared. Pero si le das solo una vez, va andando. Va lento. Por ejemplo, mirad. Que yo ya estoy cansado de el hipopótamo. Ahora el rinoceronte. Vale, el rinoceronte sí puede. Y ya. Sí puede. Últimamente lo único que no ha podido ha sido el hipopótamo. No le he dado al... Yo creo que... Igual... A ver, como... A ver, es que el elefante y el juguete Liz hacen lo mismo. Bueno, no lo puedes decir. ¡Wow! Le hago el sal y veo la jirafa. A ver, no hacen lo mismo porque el juguete Liz es el último. Pues dirá, yo espero a San, que le vamos a dar una oportunidad a este y a este. Si no, decimos que ha ganado el elefante. Hacemos como que el cohete no existe. Que todo es elefante. No, es que en realidad todo es elefante. Porque el cohete Eli solo es un elefante con unos rayos de ahí. No puede. ¡Wow! Igual ya hacemos solo mamíferos modernos y dinosaurios herbívoros, que se está alargando bastante. Sí, se está alargando bastante. No, es que va. Porque va igual, de rápido. Tiene la misma vida, no sé. Venga, ahora vamos a mirar. Ponemos aquí este. Y el frente. ¿Cuánto tiene más vida? Yo creo que tendrá la misma. Tiene 6.6. Y este. El ruido es bien los oídos. Sí. Vamos a poner... Vamos a poner... Invertebrados gigantes. Y ya pondremos el siguiente episodio todos los dinosaurios. Es bastante rápido la hormiga, ¿eh? ¿Habéis visto, eh? Pues empezar a hacer eso, empezar a caer, ha llegado la hormiga. La hormiga es una crack. La espada gusano o la sanguijuela no va a poder, porque ya sé yo que es más lenta. Ha hecho menos que el juego de los elefantes. La sanguijuela es muy lenta. Igual la araña tampoco puede, la mantis cabe, no va a caber, pero bueno. Ah, no, si no le hemos dado segunda oportunidad a fin de batalla. A la sangre. ¿Vola? ¿Qué haces, tío? A ver, control Z le voy a dar. Ahora. Un espada gusano. Y aquí. Nada va a poner. Y... ¡Prom! ¿Se lo ves? ¿Sí está ahí?
La araña de dientes de sable igual no puedo tampoco. O sea, no creo que sea. No creo que es mejoría. No creo que sea. Bueno, sí, está bien. Ah, pues sí, ella es rapidita. Y pude. ¡Guau, Dios! Se ha librado, pero. Como la jirafa. Como la jirafa se ha librado. La araña de dientes de sable ni se ha librado. Que se ha quedado tan cerca de los pinchos. Ahora. Vamos a ver qué está aquí. ¡Uy, el escorpión! ¡No puede, no puede! Oh, no, no puede, no puede. ¿Habéis visto que era sangre de estos perros? Es, viene, bueno, no, de los invertebrados gigantes. No es roja, es. Es naranja y amarillo. Ah, es que es de otro color. Que no puede, que no puede. Pero este no le manda a correr. Esta no, no está bien. Esto ya lo sé yo que está no está corriendo. Es que creo que ya, me le he dado otra vez los. No, no puede. ¡Buah! Casi se libra, casi se libra. Pero no puede. Si le damos una otra oportunidad, igual sí, pero no, no le vamos a dar. ¿Por qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, esto! Es que se tiran para atrás ahí. Hoy ha sido, pues, el de animales. Es de animales, porque los soldados son animales. ¡Uh! Y ahora los mosquitos. Mosquito. Insecto del enjambre. Ahí. ¡Ay, no, 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 no! Ahora como hay nueve. ¿Nueve? ¿Cuánto le queda? Creo que hay nueve, ¿eh? Todo esto. Ven aquí. ¿Qué ha pasado? No, 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 ¿qué ha pasado, tío? Todas estas va aquí. Ahora ya está. Ya es da, ya le mando dos oportunidades. Y aún así, no, no, cuando salen se mueren. Así que, si esto es de los hambres, no. Si queréis que los pruebe otra vez en otro vídeo, decírmelo, pero en los comentarios. Es que la mente es rara, es que usa gigantes. Nunca me acordé de que casi gigante. Nah, se ha hecho caso. Vamos a ver otro oportunidad. Vamos a esperar a que la mate. A ver si nos cae. Oh. Lo vamos a poner. No, no va a poder, no va a poder. Pero tiene otra oportunidad. Vamos a poner. Ahí. Ay, no, 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 no. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like y activar la campanita. Y esperamos a que muera. ¿Qué ha pasado? Vale, igual que.